dar un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Gracias, infinitas gracias por estar allí a esta hora al pie del cañón a través de nuestras plataformas digitales en el ámbito, también en el ámbito juniorista y en nuestro portal de YouTube Emer Alvear Cueto Sport TV. Es este el ámbito deportivo. No nos habíamos perdido, tampoco andábamos de parranda, todo lo contrario, estábamos armando un gran programa para a partir de hoy comenzar en firme lo que va a ser una nueva semana de información deportiva que incluye Junior, que incluye reacciones de jugadores inmensos que tuvo la historia o que tiene la historia rojiblanca y que estuvieron de visita por acá en la ciudad de Barranquilla. También vamos a vivir a partir de este momento toda la previa a la velada mundialista de TakeOver organizada por la empresa Cuadrilátero Boxing y que traerá como plato fuerte la primera contienda mundialista que se llevará a cabo en el Coliseo Sugar Baby Rojas de La Arenosa. Sí, por primera vez en la historia del Sugar Baby Rojas se llevará a cabo una cartelera de título mundial y tendrá como protagonista dos grandes boxeadoras: Jessica La Tutti Bob, la boxeadora más longeva en la actualidad de este deporte a nivel mundial, campeona mini mosca de la AMB, y su rival, la venezolana Joana Zúñiga, la Cafecito, que también tiene una historia muy particular y que hoy también la conoceremos aquí en el ámbito deportivo. Es un placer para mí a esta hora estar estando a esta hora con ustedes y también con mi compañero de fórmula, Don Duesander Sánchez. Hola, Due, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto verte. Hola, Emel, ¿qué tal? Muy buenos días para ti, por supuesto. ¿Cómo lo trató la semana de eliminatorias? Me dijeron que usted fue el responsable con su ambiente, con su mala vibra de los resultados de Colombia, porque usted le tocó estar en el otro equipo. Hombre, ¿cómo le van a decir a usted así eso? Me lo dijo Javi, me lo dijo Edgardito, me dijeron que usted fue el que salvó a la selección. Yo no quiero pensar eso. Uy, no, ¿cómo va a ser? Conmigo o sin mí la selección no gana, es lo cierto y lo que tenemos hasta ahora. Muy buenos días para usted y por supuesto para todas las personas que sintonizan el ámbito deportivo a esta hora de la mañana. Antes de irse a almorzar, usted acá tiene la mejor información deportiva. Va a escuchar qué nos dice Mel, hoy no va a firmar nada, pero bueno, siempre sale con la suya, ¿no? Que es importante también escuchar lo que dice Mel, ¿no? Correcto. Es importantísimo. Más importante también es escuchar lo que dice la sangre nueva del periodismo deportivo en nuestro país. Lo veo motivado y contento usted hoy, me alegra verlo. Sí, me gusta porque vine cargado con muchas cosas buenas para la afición rojiblanca, recuerdos que perdurarán siempre en nuestras mentes, en el corazón del hincha tiburón, la actualidad del equipo que sin duda es interesante. Ese golazo de Mario Sebastián Viera que trajo consigo la dedicatoria. 11 goles ya Viera tiene profesionalmente. Sí, que trajo consigo la dedicatoria del gol a su nuevo hijo. Por eso siempre dicen que debajo de cada niño viene su regalo. Y tremendo regalo el del arquero uruguayo. Hay tantas cosas que queremos hablar con ustedes que de una vamos a empezar. A mí, al margen de lo que sucedió como hecho anecdótico, cierto, el penalti, inicialmente la mano en un tiro libre de Viera, el penalti que bien ejecuta Cariaco González y posteriormente el gol de Mario Sebastián, me queda siempre ese interrogante en torno a por qué hay que sufrir tanto. Después de haber empatado o después de que nos empataran en Bucaramanga, con ese soberbio golazo del equipo Leopardo. Carlos Henao, bombazo. Henao, correcto. De los mejores goles del campeonato. ¿Te queda todavía la duda? O sea, ¿por qué? ¿Por qué toca parir tanto? Pero para el partido ante Jaguares, digamos que el tema se invirtió. ¿Por qué? Porque el gol del equipo visitante fue en las primeras de cambio, un autogol, una pelota que desequilibra totalmente a Sebastián Viera, arquero de Junior, y que se mete en el arco rojiblanco. Y la gran pregunta es, ahora, ¿por qué se invirtió el tema? Y mire tanto lo que se demoró para gestionar el empate y mire tanto lo que se demoró Junior para conseguir al final la victoria. Me dirán, ¿pero ganamos? Sí, ganamos. Y contra eso no voy a discutir. Y nos tienes arriba
y nos tiene soñando otra vez convertirnos en el grupo de los ocho después de que 6 fechas atrás estábamos prácticamente eliminados. Pero digamos que son temas que se tienen que mejorar en torno a aspectos defensivos, en torno a errores individuales, que al final eso como tal no se debe ver en un equipo grande. A mí me pareció en líneas generales que fue un gran compromiso, un lindo partido del llamado derbi costeño entre Junior y Jaguares. Yo creo que también hay que valorar lo que hizo. Perdóneme que le interrumpa. ¿No lo quiere llamar de esa manera? No. Lo voy a llamar derbi. Derbi. Porque clásico costeño no es. Así es. Hay que dejarlo muy claro acá. Yo dije derbi, ¿no? No. Perfecto, estoy de acuerdo contigo. Así es. No se le debe llamar clásico Junior Jaguares. Si usted quiere llamarle derbi, eso es su problema. Yo respeto la posición de las personas que así lo catalogan. Yo tampoco lo llamaría derbi. Lo llamaría un partido más. Un partido de la región Caribe. Pero para mí no es ni derbi ni clásico Junior Jaguares. Que se inventan en la Dimayor la figura de fecha de clásicos, y porque aquí no hay otro equipo diferente a Jaguares, vaya y venga. Me recuerdan hace como unos 2 años que en la fecha de clásicos aquí se inventaron, estando Jaguares en la primera Junior división. Junior Once Caldas. Se inventaron Junior Once Caldas, por favor. Fue un despropósito desde todo punto de vista. Como Once Caldas no tenía clásico no, en ese ni momento. No, ni por allí, ni de altura, ni de bajada. Por eso hay que ser muy claros. Este partido, llámelo un duelo de equipos costeños. Pero para mí no es ni derbi ni clásico. Respeto la posición. Si lo quiere acomodar como derbi, vaya y venga. Fue como cuando en su momento Junior Uniautónoma. Y aquí lo catalogaron como derbi. No. Lo que pasa es que como son equipos nuevos, quieren acomodarlo bajo esa posición. Pero clásico, no. Clásico no le gustaría, para mí no es. Pero bueno, Junior hace tiempo que no tiene un clásico en primera división. Hasta Unión regresó, pero fue como un ascensor. Subió y bajó de correcto. ¿No le gustaría a usted que Jaguares, que se viene jugando ya este partido, más adelante ya se convierta por lo menos en un derbi, o que tenga Junior ese rival? Pues tendrá que pasar bastante agua bajo el puente para que sea un clásico. No, clásico no todavía, pero un derbi por lo menos, sí. Partido es que, aparte. Es que yo puedo pensar que derbi para mí tampoco es, pero vamos a encasillarlo ahí. No vamos a discutir por eso. Encasíllelo ahí, como derbi. Junior Unión Magdalena es el clásico regional. Ese sí es el clásico costeño. Junior Unión Magdalena. Si usted le quiere llamar derbi, Junior Jaguares, Junior Uniautónoma, Junior Real Cartagena, hágalo. Eso es su pensamiento. Pero el clásico de la costa norte colombiana, por tradición e historia, se llama Junior Unión Magdalena. Ni Junior Sporting en su momento. No, siempre ha sido el clásico Junior con el Unión. Ni Unicosta en su momento. Junior Unión Magdalena es el clásico de la costa norte colombiana. Dice Juliana Ospina, nuestro sanandresano. Bueno, será el señor Duel. Sí, aquí no hay otro sanandresano. Vea, nos escribió Samuel. Hola, hincha de Nacional. Samuel, soy del verde, soy feliz. Ok, perfecto. Bueno, hablando bajo la figura del derbi, el duelo entre Junior y Jaguares, queda la satisfacción, claro está, de una victoria tal cual como se dio. Vendrán muchas apreciaciones y muchos balances en torno a cómo se consiguió, en torno a cómo le marcaron el equipo de entrada y lo que Jaguares también se jugaba en ese compromiso ante el onceno barranquillero. Me gustó mucho el nivel de Cariaco González, está despegando. Ahora yo le voy a decir yo algo de Jaguares. Yo creo que Cariaco en medio de todo ya despegó. Lo que pasa es que la afición y algún sector de la prensa, el cual me incluyo, con todo el respeto, se acostumbró a ver a Cariaco con un nivel de 50 para abajo. Cuando ya el jugador está ascendiendo y se está consolidando, inclusive es el goleador del equipo, aún te cuesta trabajo aceptar que ya pasó del 50 para arriba. ¿Hoy lo veo usted en cuánto? No, yo a Cariaco hoy lo veo en 80. ¿80? Lo veo en 80. Estoy de acuerdo con usted. Lo veo en 80. Para mí es de los mejores hoy del fútbol colombiano. Aún, a ver, del Junior. No, para mí hoy, ¿qué otro jugador en esa posición puede ser? Acuérdate del top 5 está bien. El rifle está apagado hoy. Correcto, pero del top 5 sí. No.
Que esté más arriba, no creo. Pero está en un 80%. Va subiendo. Y lo bueno es que tiene gol. Correcto. Y lo vamos a ver ahora. No sé si con Tolima él llegó al 100%. Creo que no. Con Tolima no llegó al 100%. Pero el 80% sí se le vio también. Está por ahí. Sí. Está quiñando. Estamos viendo al Cariaco ese del Tolima. Así es. Lo que pasa es que tiene un atenuante negativo. Que empezó mal con Junior. Y muchos lo encasillaron del 50% para abajo. Ahora le cuesta más. Hoy que está por arriba, está alcanzando su nivel, pero tiene esa notica que la gente de pronto... Así es. Y acá en Barranquilla que no perdonan. Así es. Dice Servicio CTI, firme, Biohemer, en sintonía desde San Jacinto, Bolívar. Un fuerte abrazo para ese bello pueblo en el departamento de Bolívar. Bueno. Yo le quería decir algo ahorita, sí, que dígame, antes de la interrupción que me hizo usted, me interrumpió con lo del derbi costeño. Ajá. Yo le quería decir que me gustó el partido en líneas generales de ambos equipos. Me pareció bastante atractivo un Jaguares que planteó esa línea de 4 en defensa y el 3-3. Que por momentos, bueno, se convirtió en un 4-4-2, pero estuvo bien el equipo de César Torres por momentos y complicó a Junior. Incluso yo creo que si el partido terminaba empatado estaba bien también, porque para mí Jaguares como que no hizo un mal partido. Para mí estuvo bien. Este partido me hizo recordar rápidamente... Remate en el palo también tuvo, ¿no? Sí, claro. Este partido me hizo recordar rápidamente el último juego de ellos aquí en Barranquilla, que también Didier Moreno en las últimas de cambio salvó la papeleta. Aquí fue lo mismo, aquí pasó igual, Viera fue el que la salvó y contra eso no hay nada que discutir. A propósito de Sebastián Viera, la gran figura del partido, habló así al final de este compromiso entre Junior y Jaguares. No, se lo dedico a mi esposa, que es una guerrera, me ha dado 3 hijos maravillosos, y bueno, a mi hijo Santiago que vino ayer al mundo, y obviamente a Máximo, Santino y Estefano. Correcto, mire lo que dice Luis Fernando Cote. Saludos desde Quilla. Debe primero crearse una historia entre Junior y Jaguares para que sea un clásico o derbi. No, totalmente, estoy de acuerdo. Totalmente. Pero a mí sí me gustaría que en un tiempo, pues más adelante, a futuro, este sea un partido, pues... Montería me parece que ha sido una plaza que ha ido creciendo y debería tener su equipo en primera. Claro, mire, también nos puede escribir en nuestro WhatsApp 304-679-6803, 304-679-6803, y ahí también puede emitir su concepto en torno a lo que hemos venido hablando. Un abrazo para Rosenberg Amaya, quien fuera periodista por muchos años del diario El Heraldo. Hoy está escribiéndonos desde San Jacinto, Bolívar. Él fue el que nos envió ese bonito mensaje. Firme para ti, Rosenberg. Un fuerte abrazo y que ojalá las cosas sigan dándose de la mejor manera. Es uno de los periodistas más prósperos en esta región del país. Tiene haciendas, tiene ganados, tiene pastizales. Tiene qué bien eso, ¿no? Hectáreas como las que usted también tenía en su finca antes que llegara se lo llevó el huracán. Se lo llevara el huracán. Se me llevó los gallos que tenía. Los gallos. se le llevaron el gallo a Dube. Qué bonito. Vamos a repasar, mi querido Javier y Leonardo, y le mandamos un fuerte abrazo en la producción. ¿Cómo está hasta este momento la tabla de posiciones del fútbol colombiano? Jugada ya 14 jornadas. Ahí está. Líder, el equipo de Due, Atlético Nacional con 33 puntos. Se ríen. ¿Cómo va a decir eso? Me dijeron que estuvo por Medellín, que se colocó la camiseta de Nacional en el Clásico. Que usted, a mí me contaron unas vainas suyas este fin de semana, que usted y Javier se pusieron la camiseta del verde y con ese último gol de Perlaza fue el que marcó. Sí. Eso y que brincaron allá, que no importó la lluvia, que eso fue una locura en el estadio. Ese fue Javier, yo no viajé, me dejó el avión. Atlético Nacional es líder con 33 puntos. Le sigue Millonarios, nuestro próximo rival, con 29 unidades. Tercero es el Deportes Tolima con 27. Junior es cuarto con 24, igualado con Pereira. Vea, tremenda campañón del equipo de la Perla del Otún. Mire, miro eso y todavía usted sigue esperando que se caigan los chicos, los llamados chicos, porque hay 4 todavía. Bueno, con está calma. Apretado la cosa, ¿no? Quinto, ya habíamos dicho, Pereira. Sexto, Alianza Petrolera con 22. Los mismos de Envigado. Y octavo, Jaguares con 22. Ah, salió América. América lo sacó Envigado. Yo no quisiera creer
No quisiera creer que así. Miren los tres que vienen ahí pujando. No quisiera creer que así va a terminar la tabla de posiciones. Yo creo que no. Miren los tres que vienen pujando. América con 19. Medellín con 19. Y Cali con 18, al igual que Bucaramanga. Esos cuatro equipos, América, Medellín, Cali y Bucaramanga, se lo firmo, sacan a los pequeños. A Pereira no lo saca nadie, le digo de una. Si quiere que le firme una, Pereira no lo saca nadie. ¿No lo saca nadie? No. De pronto Pereira lo dejamos ahí como el comodín. Pero para mí, América, Medellín, Cali, inclusive Bucaramanga, podrían sacar a Alianza, Envigado y Jaguares. Yo creo que se lo firmo. También podría agregarle ahí a Santa Fe, que tiene J7. Mire, baje un momentico la tabla, mi querido Javiercito. Mire, si se dividen los primeros cuatro que siembran a los otros cuatro, mire el desbalance que hay. Pereira, Alianza, Envigado y Jaguares. Junior, Millonarios, Tolima y Nacional. ¡Nacional Pereira! Ojo, que Pereira, semifinalista de Copa, sacó a Junior y bueno, está peleando. Pero no, Millonarios, Alianza, Tolima, Jaguares y Junior Envigado. O sea, ahí hay un, no sé, con todo el respeto que se merecen Pereira, Alianza, Envigado y Jaguares. Soy más de la tradición. Sí, y van bien acomodados porque Pereira 24 tiene algo de colchón, son 5 que le lleva al noveno. Así es. Y 22 Envigado y Alianza, así que van bien ya acomodados. Quindío es 13º con 17 puntos. Se cayó el Quindío. Aún digamos que con chance, pero esto sí ya dependiendo de otros resultados. Y se está yendo a la B hoy, lástima. Santa Fe es 14 con 17 unidades. Águilas es 15 con 16. La Equidad 16 con 15. Te voy a decir algo. Creo que es el peor campeonato de la Equidad en los últimos años. Sí, se dejó ganar de un Patriota que no ganaba hace no sé cuánto tiempo, pero se dejó ganar de un Patriota que tenía todo encaminado ya para meterse de serio en el tema del descenso, y la Equidad de repente pierde 3-1. E incluso Patriotas tenía muchísimos días sin marcar un gol. Marcó 3. Como este partido ha sido bastante... Está siendo criticado porque de verdad que sorprende que se vea un resultado como esto. Y bueno, en el fútbol colombiano a veces se ven algunas cosas que tienen unos intereses particulares, ¿no? Excúsenme porque tengo la duda. No sé si estas finales son... Son cuadrangulares. ¿Son cuadrangulares? Sí. ¿Son cuadrangulares? Tal vez son cuadrangulares. Ok, bueno. Ahí sí, otra cosa sería, pero si fuera en mata-mata, tal cual como está en estos momentos, sería un verdadero despropósito. Vamos a revisar cómo se jugará la fecha 15 del fútbol colombiano. Hay lindos partidos. El próximo arranca el jueves, ¿no? Sí, hay lindos partidos. ¿El jueves arranca? Sí. El jueves hay Copa Colombia. Arranca el jueves contra este partido 11 Caldas La Equidad en el Estadio Palo Grande en la ciudad de Manizales. Continúa el día viernes 22 de octubre. Clave ese juego, Jaguares Envigado. Partidazo. Y el que viene partidazo también. Por las aspiraciones y que están metidos los dos entre los otros. Y juegan bien estos equipos. Uno de los dos se sale. Seguramente. Se acordará de mí. Sí, uno eso, de los dos saldrá del grupo de los 8. Jaguares Envigado y Deportes Quindío en el Centenario de Armenia recibe al Alianza Petrolera. Bueno. Oiga, mira ese partido que le toca a Pereira. Ahí podría estar, si gana, ya podría estar encaminando a salvarse del descenso. Correcto. Pero la diferencia es larga. Tiene como 8 puntos de diferencia. Yo no creo que Pereira descienda. Patriotas enfrenta a Pereira. Atlético Bucaramanga recibe a Deportivo Pasto. Medellín enfrentará al Deportes Tolima, un verdadero partidazo por las aspiraciones de ambos, uno metido y el otro peleando. Y Millonarios, el segundo de la tabla de posiciones, recibe al cuarto. Este es otro partido clásico, con antecedente clásico, donde los azules dejaron a jugar a Junior y en el último torneo. Y en donde expulsaron a Viera. Expulsaron a Viera. En así donde es. Hay una bronquita por ahí. Y el caballo Márquez está jugando, así que está complicado la cosa también. Y el otro partido, 24 de octubre, este es día lunes, ¿verdad? Sí, ya el 22 viernes, 24 es domingo. Correcto. Águilas Doradas, Deportivo Cali. América de Cali enfrenta a Nacional, uno de los partidos con más tradición en el fútbol colombiano. Y Atlético Huila recibe la visita de Independiente Santa Fe en el Guillermo Plaza Salcid de Neiva. Esa va a ser la programación de este fin de semana
la fecha 15 del fútbol colombiano. No hay partido el lunes, ¿verdad? No, esta vez no. Parece que no hay. Bueno, Javier no nos mostró de más, ahí parece que ya está. Sí, bueno, ahí está. Completito. Le encanta regañar a Javier. Javi, vámonos a nuestra primera pausa. Y al retorno regresaremos con momentos especiales vividos durante la semana anterior con exjugadores de la selección. Yo no les digo exjugadores. Para mí ellos no son exjugadores. No son exjugadores. Porque todavía lo van a sentir y todavía lo siente y todavía juegan. Yo escuché hace, no recuerdo bien cuál fue el jugador que sí. Dijo que no lo llamaran exjugadores. Sí, no, es que yo realmente no pienso que sean exjugadores. Son personas que todavía se mantienen vigentes en el medio de diferentes formas. Algunos empresarios, algunos comentaristas, algunos entrenadores, pero son gente que sigue ligada al fútbol y que ya no juegan a nivel profesional, pero por eso no debería llamarse el exjugador, porque sigue jugando. Bueno, ellos sí, siguen jugando. Es un término que se utiliza bastante también, ¿no? Correcto. De eso y mucho más estaremos hablando en el retorno aquí en el ámbito deportivo. Ya venimos. Algo muy bonito se vivió la semana anterior aquí en la ciudad de Barranquilla. Ya sé que me va a hablar usted. No solo por el ambiente previo al partido del domingo entre Brasil, entre Colombia y Brasil, ¿cierto? No solo el ambiente previo que se vivió durante toda la semana en el duelo Colombia-Ecuador, sino por la presencia de una constelación de estrellas de la historia del Junior que vinieron a la ciudad de Barranquilla gracias al respaldo de la empresa Tecnoglass en cabeza de Cristian Daez, al igual que la alcaldía de Barranquilla, para inaugurar con lujo de detalles la ventana de campeones, el monumento de la aleta del tiburón, y que tantas cosas ha dado de qué hablar, más buenas que malas. No, sí, yo creo que sin duda es un monumento que está a la altura del club, un club grande como Junior, que en la historia, bueno, ha ganado bastantes títulos a nivel local y es uno de los grandes del fútbol colombiano y merece tener esto. Por ahí le queda faltando el título internacional, pero esperemos que más adelante pueda conseguirlo. Junior es un equipo con bastante historia y qué cantidad de estrellas vimos ese día miércoles, donde estuvieron jugadores como Teo, que se llevó todas las miradas, ¿no? Correcto, tuve la oportunidad Teo, inclusive de trabajar en el staff de esa organización y a mí me tocó el título del 2004. ¿Por qué lo pedí? Ah, ¿trabajó en Junior usted? No, es que, a ver, en el staff del evento. Hay que dejarlo muy claro, el evento no fue organizado por Junior, porque Junior no organiza nada. Ah, el evento este de Tecnoglass, de la ventana de campeones. Ah, ¿usted estuvo ahí? Claro, trabajando en el staff y me tocó la responsabilidad de liderar la organización del título del 2004, que vino Omar, que es el Pérez, más significativo, ¿no? O uno de los más significativos. Uno de los más significativos por la forma como se ganó. Por eso es que siempre dicen que para ser hincha de Junior usted debe tener un corazón bien grande, dispuesto a sufrir desde el comienzo hasta el final. Y en la cancha del rival, diría yo que más especial. El más complejo, después de haber ganado el primer partido 3-0, perderlo, creo que fue 5-2. Luego el lanzamiento desde el punto penal, la forma como se definió. En fin, este título sin duda tiene una historia muy grande, como el del 93, el gol a última hora del Nene Mackenzie. El del 95, que fue una campaña espectacular durante todo el torneo. El del 77 y el 80, que fueron los primeros para el conjunto barranquillero. Y el Romelio. El del 2010, 2011, 2018. Es decir, cada campeonato tiene, de los nueve,
tiene una historia muy particular, pero no cabe duda que la del 2004 mucho más, por el famoso comentario del cielo, del infierno a la gloria, que así prácticamente se constituyó ese título del equipo barranquillero. Y uno de los artífices de esa cuarta estrella, fue el quinto, 77, 80, 93, 95, el artífice de esa quinta estrella fue un argentino que llegó aquí precedido de una lesión, que aquí prácticamente lo recuperaron para el fútbol, que aquí le pagaban por partido jugado. Ojo, le pagaban por partido jugado, hizo un contrato especial y que a la postre se metió en el corazón de los hinchas del equipo Tiburón. Estoy hablando del argentino Omar Sebastián Pérez, con quien tuve la oportunidad de conversar, y aquí se lo traemos para el ámbito deportivo. Omar, ¿qué lo dijo? Fueron campeones con muchos chicos. Usted creo que era uno de los poquitos veteranos de ese equipo del 2004. No, veterano era Peñalosa, Ayer Palacio, La Tanga Pérez, Palacio, el viejo Rolón. No, pero era joven. Omar, pero creo que queda el mejor recuerdo en la vida. Santa Fe pudo haber usted conseguido muchas cosas, pero creo que Junior tiene un capítulo aparte en su vida. Sí, sí, por ser el primer club que me dio la confianza, que me abrió las puertas, y porque justamente en el semestre quedamos campeones. O sea, todo fue muy redondo y muy, muy gratificante. Así que tengo en el corazón a Junior. Todo lo que pasó acá, creo que acá se empezó a formar mi hijo mayor. Y todo ese tipo de cosas, yo las tengo en el corazón. Pelado, dejaste una huella imborrable en la afición rojiblanca, pero te toca ahora dejar una huella en la ventana de campeones. Es una invitación muy linda que va a quedar para la historia, así que ojalá que puedan asistir, que puedan estar. Yo tenía muchísimos torneos, vengo de un viaje, llegué tarde del avión anterior, pero bueno, estoy acá. Estoy acá y el sacrificio para estar acá ha sido... ¿Qué le falta a esta nueva generación de jugadores en Junior para tocar el cielo con las manos tal cual como ustedes lo hicieron? Confianza. Me parece que si están en un plantel profesional es porque tienen condiciones, y sé que tienen condiciones. Así que es la confianza de poder solucionar los problemas que hoy en día se lleva a un partido. Las condiciones de tener la confianza para poder... demostrar al compañero de que puede confiar en él, tipos de cosas así que solo con la confianza se puede sacar. Si te llama Don Juan, para finalizar, si te llama Don Juan y te dice, venga a dirigir acá, ¿vienes? Todavía no tengo el título, estoy estudiando eso. Diría que vengo con la Academia OP10, que la que tengo en Chía, con la que competimos en este torneo, así que espero ver. Bueno, ahí estaba entonces Omar Pérez. Qué placer y qué bueno, qué privilegio tuvo nuestro compañero Emel Alvear al compartir y charlar un rato con esta leyenda del fútbol. En este caso yo lo llamo leyenda porque de la época, los últimos 10, las últimas décadas, sí, en Colombia, Omar Pérez puede ser el mejor jugador. De hecho, aquí literalmente podrían peleárselo la hinchada del Junior y la hinchada del Santa Fe. Fue campeón con ambos equipos. Él estuvo aquí con... Yo creo Medellín. Que en Santa Fe marcó más historia. Sí, sí. De hecho, él no lo reconoce así. Acá en Barranquilla él no es bobo. Pero allá sí. Pero es un hincha. Juega con la doble. Es un hincha a morir de Santa Fe. Consiguió títulos internacionales, títulos nacionales. Actualmente tiene un restaurante muy bueno en la ciudad de Bogotá donde él lo administra. Es el propietario. Está estudiando para ser técnico de fútbol. Va y viene a su país. Es decir, la carrera de Omar tomó un aire muy bueno en Colombia, como quiere que sea, después de su paso por el fútbol de Portugal, después de ser uno de los principales referentes del Boca Juniors. Ustedes lo pueden recordar muy bien. Era el segundo después de Juan Román Riquelme, la lesión lo marginó y lo tuvieron que sacar de Boca y empezó a viajar a otras ligas. Creo que ahí se hace bastante especial claro. Su paso por Junior, y por aquí todo eso que vivió. Y aquí aterriza y aquí le fue muy bien. Después del Junior se va a México, después vuelve al fútbol colombiano, aquí juega en el Real Cartagena, juega en el Medellín y termina su carrera con lujo de detalles
Ah, vuelve a Junior. Donde Santa Fe. No, no le fue muy bien. Santa Fe creció muchísimo. Claro, y termina su carrera en el equipo Cardenal. Uno que sí me dio placer, y lo voy a decir abiertamente, porque yo tuve la oportunidad de arrancar en los medios de comunicación en el año. En medios yo arranqué en el año 98, pero en televisión comencé en el año 2000, 99-2000. Y a partir de ese momento me uní. ¿Dónde arrancó usted televisión? Televisión en Teleheraldo. Era un noticiero de Telecaribe en esa época que desafortunadamente sus directivos creían otra cosa y lo sacaron del aire. A lo que voy es que a partir de ese momento comenzó a unirme una gran amistad con jugadores como Jaider Palacio, Marcos Cardoso, Marquiño, Belmer Aguilar, a quien le mando un fuerte abrazo, el Yuca Mosquera, el enmascarado, mi Yuca Mosquera, Ever el Chaca Palacios. Eso era un combo, yo, un combo, pero uno con el cual la verdad me identifiqué mucho y que sostuvimos una muy bonita amistad fue con Eudalio Arriaga, el Cojito. El hombre vino y también se robó los aplausos aquí en la ciudad de Barranquilla. Miren a quién me encontré después de tantos años, un gran amigo y con la persona que compartí, no solo como periodista, futbolista, sino como un gran ser humano. Don Eudalio, ¿cómo le va? Bienvenido a su ciudad. De verdad que me alegra saludarte, saber que estás bien, saber de tu familia, saber que la amistad que tuvimos siempre ha sido grande y de verdad que una alegría saludarte. ¿Hacía falta venir a esta ciudad a la cual usted escribió con letras doradas su propio nombre? Sí, de verdad que sí. Le decía aquí a Ricardo, a tu colega, que es una ciudad que me encanta, que me amaño, que paso feliz siempre que estoy acá, y tú sabes que Barranquilla es mi casa. ¿Faltó ese título? Sí, sí, esa es una deuda que quedó pendiente, pero bueno, con el amor y el cariño que me da la gente, con eso me conformo. ¿Hoy por hoy en qué está Eudalio? Bueno, manejo jugadores jóvenes, tuve la oportunidad de ser entrenador 4 años en Medellín de chico, pero bueno, ahora estoy más dedicado a la parte de manejar jugadores de 14, 15 años y jugadores profesionales, que tú sabes que esto es lo de uno. ¿Es difícil hoy por hoy sacar jugadores de la calidad suya? Se ha perdido mucho, ¿no? Se ha perdido mucho el jugador gambeteador, pero bueno, la idea es, ahora el fútbol ha evolucionado y ojalá pueda encontrar eso que yo busco, jugadores del corte mío, y que bueno, sean bastante gambeteadores y bastante ágiles. ¿Qué extrañas hoy por hoy del Junior que estás viendo? Es grande recuerdo y de saber que el equipo le vaya bien siempre, porque somos un hincha más y es de que las cosas le salgan bien. ¿Y qué le falta al actual equipo? Que se consolide más como equipo. Hay veces tiene partidos muy buenos, como hay veces partidos malos, pero pienso que tienen que coger una regularidad para ser un equipo muy fuerte. Va a ser chévere ver cuando usted coloque las huellas de sus pies allí, con la Cojita. Esa es la que siempre dejó su nombre. Sí, de verdad que sí. Como te digo, orgulloso, contento de esta invitación y todo el reconocimiento que la gente hace aquí cuando vengo a Barranquilla. Gracias, mi hermano. Un abrazo. Él jugaba con una plantilla. Creo que él cogía la pierna derecha, si no estoy mal. Jugaba con una plantilla para tratar de darle nivel a sus pies al momento de jugar. Privilegio. Estuvo usted entonces con un campeón de Copa América. Correcto. Campeón de Copa América, que son pocos en el fútbol colombiano, porque recordemos que bueno, nuestra selección colombiana no ha ganado. Mire que pasó algo curioso en ese año. Eso fue en el 2001. Después que quedan campeones en la ciudad de Bogotá, a ellos les dan unos días de descanso. Pero Norberto Pelufo, que en esa época era el técnico de Junior, tuvo que llamarlo de urgencia porque se había presentado un inconveniente con uno de los delanteros del equipo barranquillero y el equipo quedaba cojo. Tuvieron que llamar al Cojito Arriaga. Y el Cojito se presentó a la práctica con una soberana rasca, pero era válido. Pero el cojo se presenta a la práctica, no a practicar, porque lo llamaron a decirle: Eudalio, para que vengas mañana. Sino que Eudalio llegó ese día en el Romelio Martínez, se acercó con el resto de sus compañeros, demostrando que a pesar de su estado, estaba dispuesto. Y al día siguiente, tempranito, se presentó sin ningún tipo de inconveniente. Que la gran mayoría de esos jugadores, yo no sé los actuales, en esa época que me tocó a mí también lidiarlos, ellos tenían una facilidad para divertirse y al día siguiente ir a trabajar sin ningún guayabo.
Bueno, hoy les cuesta a algunos divertirse y llegar a varios de nosotros sí, nos cuesta. Sí, y a la producción le cuesta infinitamente. Así es, lo dijo usted muy bien, cuesta a algunos. Sí, sí, sí. Sí. Tienen que hacer el trabajo con la cerveza al lado, porque no soportan el guayabo. Son de las cosas que uno realmente se alegra después de tanto tiempo volverlos a ver. Eudalio arranca en el Quindío, después pasa al Junior. En Junior lo venden al fútbol mexicano. Y Eudalio yo creo que se retiró muy temprano. Tenía para poder seguir dándole más al fútbol, pero recuerdo a veces que ahí también las cosas pegan fuerte. Miré en algunos videos, era un jugador fuerte, bastante fuerte, claro. Eudalio Arriaga. Y gambeteador. Sí, lo que él dijo, hoy desafortunadamente el jugador gambeteador se ha perdido. Se ha perdido bastante en el fútbol colombiano. Por eso es que nos asombra tal vez cuando vemos un Luis Díaz que juega muy bien con ese estilo que tal vez no es el tradicional nuestro. Correcto. Bueno, ¿sabe usted también? Bueno, usted estuvo con ellos. Pero también estuvo Freddy Rincón, que estuvo ahí también conversando con Emel Alvear. Y bueno, bastante bueno tener a este tipo de estrella. Freddy Rincón, que a pesar de no haber estado con Junior, bueno, ahora trabaja para un canal de televisión importante en Colombia y ahí estuvo también dando sus declaraciones. Freddy Rincón, la gran pregunta que mucha gente en Barranquilla se hace. ¿Usted por qué no jugó en Junior? No, yo son que escuché propuestas de Junior. Entonces, no, ¿cómo voy a venir si no me hicieron propuestas? ¿En ningún momento ni siquiera hubo un coqueteo ni no, nada? No, en ningún momento. Tal vez puedan haber hablado internamente, pero personalmente a mí nadie me dijo nada. Freddy, pero por el hecho de haber venido a jugar con la Selección Colombia acá en Barranquilla, ¿en algún momento usted en su momento como jugador, no hubiera querido venir a la ciudad? No, sí, claro. Uno con la cuestión de la selección, ese clima, todo. Claro, las ganas de jugar aquí en el Junior le daba a uno. Lo que pasa es que, como te digo, nunca hubo propuesta. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Claro, correcto. Hoy, ¿cómo logra alternar su sentimiento como entrenador? Porque ustedes no dejan de ser jugadores, siempre van a hacerlo. Al hoy rol como periodista, como comentarista, perdón. No, lo que pasa es que uno tiene que tener cuidado, porque uno no es periodista o comentarista, vamos a decir así. Nosotros somos exjugadores que estamos colocando nuestro conocimiento en pos del canal que te contrate para esto. Pero pues nosotros somos analistas de fútbol, en los cuales nosotros aprendimos y sabemos, ¿no? Claro, y es difícil a veces como gente que sabe más de fútbol porque la vivió, tolerar los comentarios de los compañeros. No, porque a veces uno está allí con los compañeros, se comenta, a veces se discute ciertas cosas que no son y se aclara, porque yo creo que esto no se trata de futbolista y periodista, esto se trata de un análisis futbolístico en los cuales todos tenemos conocimiento. Así es, Freddy, después de tanto tiempo, hoy ya mirando los toros desde la barrera, ¿qué siente que le faltó? A mí, ¿qué me faltó? No, yo creo que hasta más de lo que yo podía hacer lo hice. Entonces yo creo que fue muchas cosas las que hice. Es cierto, a él creo que poco o nada le faltó. Campeón en Colombia, Santa Fe América, ídolo en esa época en el fútbol colombiano. Con la Selección Colombia fue al Mundial de Italia 90, donde le dio ese gol histórico al combinado nacional. Que siempre va a quedar recordado, claro. Ese gol a Alemania. Estados Unidos 94. En la época gloriosa de nuestro seleccionado nacional de la mano Carlos Valderrama. Fue jugador del Real Madrid. En el 94 a Colombia no le fue muy bien y llegaba como favorito, ¿no? Correcto. Fue jugador del Real Madrid. Estuvo, si no estoy mal, no sé si en España tuvo otro equipo, pero al tiempo fue campeón en el fútbol brasilero. Jugó en Palmeiras. Y en Corinthians, si no estoy mal. Creo que fue campeón intercontinental. Es decir, cuando él arranca, fue la versión del... Fue creo que la primera versión del Mundial de Clubes, que la gana también. Es decir, Freddy obtuvo muchas cosas que uno sin duda se queda estupefacto. Al tiempo le faltarían algunas, pero él dice a nivel personal que prácticamente lo consiguió todo. Así es, ¿no? Y un jugador que es recordado bastante, y si usted analiza
Bueno, siempre, usted sabe, la mesa de los mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano siempre, no sé si lo colocan en el top 3, pero está ahí rondeando el nombre de Rincón dentro de las opciones para colocarlo. Lo que pasa es que siempre va a estar por aquel gol de Italia 90 y por tantas cosas. Bastante tiempo en la selección. Fue figura en el 5-0 contra Argentina. Es decir, hay muchos aspectos que te dan a ti para pensar que está, no lo voy a poner en el top 5. Voy a poner en el top 10 para abrir un poco más el abanico. Porque se acomoda usted bastante. No, pero, aquí se acomoda. Pero la constelación, bueno, yo lo pondría en el top 5. Para mí, Freddy Rincón está en el top 5. Radamel, el Pibe Valderrama, Freddy Rincón, David Ospina, René Guita, y a partir de ahí, Oscar Córdoba, Farid Mondragón, Miguel Calero. Se le escapó un nombrecito. No lo voy a decir. Se le escapó. Porque para mí no lo está. Se le escapó. A pesar de haber sido goleador en Brasil 2014 y a pesar de que es su jugador predilecto. Figúrese, volvió al fútbol. Volvió al fútbol. Perdió 3-0. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Ahorita va a jugar una final. Un partido ya va a jugar una final, Dios mío. La Copa del Príncipe de Qatar. ¿Del Príncipe de qué? De Qatar. Hábleme de otro jugador más bien que tuvimos la oportunidad de conversar ese día. Así es, también estuvo Iván Vélez, un jugador lateral que bastante recordado. Yo creo que de a poco se fue metiendo en el corazón del hincha rojiblanco. Y también estuvo acá al lado de Emel Alvear, nada más y nada menos. Iván Vélez, en esta gran fiesta de la ventana de campeones. ¿Hacía falta venir a Barranquilla, Iván? Sí, sí, aunque tengo oportunidad de tener algunas cositas por acá, entre comillas, negocios y del fútbol. He venido en 3-4 ocasiones, pero siempre es grato venir a esta bella ciudad y que la quiero mucho y mi hija, por ella, sería feliz de estar acá. Está claro que del fútbol no se puede vivir siempre. No. Hay etapas y hay momentos y hay quienes, pero hay también jugadores que somos de la media. Y no solamente nos basta con haber jugado, tenemos que tener una preparación porque terminamos la vida muy, muy jóvenes. Correcto. Así que la preparación siempre lo va a hacer todo. ¿Se preparó? ¿Se está preparando? ¿O dentro de cuánto cree usted por acá viene a Barranquilla a dirigir? No, como entrenador no. Estoy terminando mi administración en el último semestre. Acabo de terminar también un máster en periodismo deportivo. Así que dispuesto a colocar mis conocimientos en práctica y a seguirlo fortaleciendo. ¿Lo veremos más como un Héctor Fabio Báez o como un periodista? Cualquiera de las dos. Las dos me he preparado. ¿Qué es lo que le hace falta a Junior para ser más grande? Un título internacional solamente. Nada más. Yo es lo único que le pido a Junior. Al Junior, a la Mecha, lo único que les pido es un título internacional, pero de Copa Sudamericana o de Copa Libertadores. ¿Se siente muy en su corazón hincha del equipo rojiblanco? Siempre. Lo tengo que decir, primero América, después Junior. Así y es. Cuando juegan los dos, ahí sí me toca corazón partido. El que gane, gano con cara y seño. ¿Se pone camisa roja o camisa blanca ese día? No, ninguna de las dos. Gano con cara y seño. Ese sí es salomónico, ¿no? Sí, se acomodó bastante, sí, ahí. Se parece usted también, de Nacional y de Junior, y es de San Andrés. Hay una cosa interesante en el caso de Iván Vélez, y es lo que yo a veces quisiera que muchos jugadores que están retirados actualmente lo hagan. Prepárense, estudien, si se quieren meter en el tema del periodismo deportivo. Yo no voy a entrar a criticar que ustedes... A Iván Vélez está estudiando para... Está haciendo un máster de periodismo deportivo. Por eso dijo en la entrevista, usted no presta atención. No. Dije Javier Parán, mamando gallo. Él dijo, estoy terminando ya mi curso de administración y al tiempo estoy haciendo un máster en periodismo deportivo. Qué bien eso. Eso no está mal. Prepárate para que puedas hablar con argumentos, saberte expresar muy bien y tener en la televisión o en la radio o en algún medio digital la posibilidad de crecer. Pero qué feo es ponerte a hablar sin tener el conocimiento, sin solamente creer que porque fuiste futbolista tienes el suficiente bagaje para sentarte y hablar. Sí, pero necesitas la fluidez, necesitas algunas cosas de manejo que solamente los estudiando la carrera de periodismo deportivo puedes tener. Así pero es. En buena hora por Iván que se está preparando. Yo creo que... Y que tiene un tema muy especial. Mire, nos escribe Mónica Benguechea en sintonía desde la ciudad de Bogotá. Saludos y muchos éxitos.
Besos para ti, mi Moni, un abrazo para ella. Yo le quería decir que, bueno, dos cositas bastante importantes dijo, bueno, también lo que mencionaba usted de Iván Vélez. Yo creo que se debe mantener un equilibrio, ¿sabe? Tanto el periodista es sumamente importante, lógicamente, y el aporte de los que usted no los quiere llamar jugadores, pero bueno, se los conoce así. Sí, los jugadores. Claro. Son importantes, hay que mantener un equilibrio, no tan bien que les... Pero siempre y cuando, por ejemplo, si yo quiero ser técnico de fútbol, debo prepararme. Yo no puedo creer que... Yo le quiero preguntar algo, ¿un periodista podría convertirse en un entrenador de fútbol? A Carlos Antonio Vélez una vez le hicieron la propuesta y el profe dijo que no. ¿Para ser entrenador? Sí. Aquí hay un periodista, Jorge Bermúdez, también con cartón AFA, que estudió para ser técnico, pero no lo es. Aquí hay otro periodista con cartón AFA, se me escapa el nombre, hay varios. ¿Se imagina? Octavio Mora. ¿Pero usted cree que al periodista no, sí le no, podría dar? No, lo hacen por la sencilla razón de tener un conocimiento más amplio del fútbol, de la táctica y de todos estos intríngulis que trae consigo este deporte. Pero se preparan. Yo creo que si Jorge Bermúdez llegara a ser entrenador, necesitaría como asistente técnico un hombre del fútbol. O sea, correcto, tendría que combinar ahí. Totalmente, pero no lo van a hacer. Porque el tema de ellos fue para capacitarse y tener mucho más conocimiento del tema. Pero, por ejemplo, yo que tengo 24 años en los medios, no puedo pretender ir a dirigir un equipo en primera C, por ejemplo. No puedo pretender ir a dirigir un equipo, no, porque es que yo no soy técnico. Yo soy periodista, pero el hecho de que tenga la carrera y que haya viajado, de que tenga mundiales, de que tenga eliminatorias, Copas Américas y demás, eso a mí no me da cartón para dirigir un equipo de fútbol. Y es lo que a la inversa algunos creen que están en lo cierto. No, capacítate, lee bastante para que al aire no te veas mal. Es a donde yo voy. Ahora, si no quieres estudiar, busca la forma de capacitarte de otra forma. Yo siempre le he dicho, inclusive le he dicho, y usted sabe que es así, a la sangre nueva del periodismo en nuestro país. Si no pueden por X o Y motivo, lean. La clave está en la lectura. Si usted lee, téngalo por seguro que va a llegar muy lejos. Y yo le quiero decir algo. Es algo muy cierto. Bueno, no sé en qué momento, estoy iniciando, pero siempre he tenido una idea. No sé qué tan loca sea esa idea. Pero, ¿usted se imagina a Dube dirigiendo al Boyacá Chicó? ¡Qué horror! Lo último que yo quería escuchar en Guaracha. Dube Sanders dirigiendo. ¿Quién va a ser tu asistente, Javier? Dios mío, voy a considerar cómo armamos el cuerpo técnico. Mira, nos escribe Edwin Pérez. Saludos desde Valledupar, César. Y arriba el Junior de Quilla, campeón Liga 2021, segunda parte. Ya saludamos a nuestra gran amiga Mónica Bengoechea. Abrazos para ti, Moni. Gracias por estar en sintonía con nosotros a esta hora en el ámbito deportivo. Y no quise dejar a un lado el reconocimiento a unos jugadores que llegaron a Junior por allá a comienzos del año 2000, que se metieron en el sentimiento del hincha tiburón y que desafortunadamente no llegaron a ser campeones. Pero era un equipazo. El Junior subcampeón del 2001... se lo pongo a cualquiera. Ese fue un equipazo. Su campeón del 2000, perdón. Belmer Aguilar, Miyuka Mosquera. Ellos estuvieron también presentes. Agustín, eso fue una bandola. También estuvieron en... Estuvieron presentes, claro, en el evento de la Ventana de Campeones, porque es que no solo se trajeron campeones, a los campeones, sino también a jugadores que de una u otra forma siempre han quedado en la retina del hincha tiburón. Y aquí está ese recorrido de voces en ese hermoso evento de la Ventana de Campeones. Bueno, en este gran evento de la inauguración de la Ventana de Campeones, me encontré con unos cracks. Voy a arrancar, creo que por temporada. Miyuka Mosquera, ¿cómo le va? Muy bien, a mí me tocó llegar aquí en el 99, 2000, 2001. ¿Y le tocó lidiar con un tal Belmer Aguilar? No, pero paisano, que somos de la zona Urabá, nos conocemos de mucho tiempo. Cuando él inició su carrera en Medellín y volvimos y encontramos acá en el Junior, claro. Oiga, nos faltó ese título del 2001, ¿no? Sí, aquí decimos que Merlano nos está viendo plata. Pero bueno. Oiga, Belmer, ¿cómo es la historia de que Farid Merlano les está debiendo plata a usted por ese título? ¿Ah? Explíquenos. Nada, sin palabras, cosas del fútbol,
quedamos dolidos, la ciudad quedó dolida, los dueños quedaron dolidos, el presidente quedó dolido por el equipazo que tuvimos, el paso, la velocidad, el ritmo, todo lo que ese Junior de ese 2000 jugaba era hermoso. Faltó cerrar fue con broche de oro con el título. Ahí este pelado comenzó a despuntar, el pelado Rojano. Yo llegué en el 99, estaban los muchachos ya. Mi amigo Verme, en mi yuca mosquera, el señor, se la tiraba larga. Larga, los dos. Ey, me pegaban. Me pegaban. Llegó de 16 años, pero parecía de 30. Oye, ya sabía todo. Cuando había que cambiar de ritmo. Cuando había que tener una pared. No, ya. Oiga, pero ya todo. Pero ¿cómo es la verdadera historia, Farid? ¿Usted debe plata? ¡París! ¿Te debes plata de mundo? No, te pones a creer en estos manes. Lo que pasa es que cuando yo estaba pelado como Rojano, tenía 19 años y ya yo tenía 30. Entonces venían de unas épocas de Nacional, de Medellín, que estaban acostumbrados a una cosa. Entonces los pelados los que salíamos debiendo la plata a ellos según ellos. ¿Cómo te parece? Pero fue el título que nos faltó para ser más felices. Exacto. Fue su campeón, ¿eh? Bueno, quedamos su campeón y así desafortunadamente no se dieron las cosas, pero buen equipo teníamos. Así es. Y ese equipo lo tenía un Julio, lo tenía custodiando un arquerazo. Hola, Agustín. La selección Colombia, un abrazo inmenso. Fue eliminatoria, ¿no? ¿Cuál era el más crack de todos ellos? Aquí lo tengo, venga, Marquillo, venga. Era el crack. Marco, ¿cuál es el sentimiento de estar juntos otra vez después de tantos años? Carito José, Feliz y principalmente de tener la oportunidad de encontrar a todos esos amigos que hace mucho no los veía, hermano. Entonces, el corazón es más de alegría, se llena de alegría. Así es, y nos quedamos aquí disfrutando con todos ellos. Chao. Eso fue una locura. Yo le decía aquí fuera de cámaras con Due que fueron unos años espectaculares. 2000, 2001, 2002. A partir del 2002 comienzan a resurgir empiezan a salir más bien los Arzuaga, los Magnelli, los Alvear, Rolón. Ya en el 2003 se consolidan, son subcampeones de la mano de Dragan Miranovic. Pero digamos que ya venían con un legado del Miyuca, por ahí, de Agustín, de Ballesteros, de Eudalio, de Bermer, del Chaca. Por ahí siempre han dicho que de los subcampeones nadie se acuerda. Parece que acá... No. Yo creo que este subtítulo, por la forma como se dio, es de los pocos más recordados en el equipo barranquillero. Sin temor a equivocarme. Yo creo que son... No tengo la cuenta exacta de cuántos subtítulos tiene Junior, incluido el que perdimos en la ciudad de Medellín con su equipo nacional, que en el último minuto nos empatan y luego por penales pierde el equipo. Ese subtítulo, con este, de pronto con el que aquí con el Once Caldas perdimos también en medio de un tremendo aguacero, son de los de más recordación. Algunos con ingrato. Con ingrata sensación, no creo, otros que, no tanto. Bueno, en eso sí tiene razón, pero yo no creo que el hincha de Junior recuerde ese título de manera especial, el de John Baloy, gol ese. No, sí, a ver, no es que... Ese ingrato recuerdo. No es que el subtítulo tenga un valor importante, no. Va a ser siempre triste porque pierdes la final o pierdes la oportunidad de ser campeón de acuerdo a cómo se haya dado el modelo de finales. A lo que voy es que son algunos subtítulos de sensaciones diferentes, ¿cierto? Este subtítulo del 2001, no tengo exactamente bien el año, tiene un tinte especial por la calidad de jugadores que tenía el equipo. Sí, ahí lo veíamos, Julio. Y la camaradería de ellos es impresionante. Después de tantos años, se volvieron a reencontrar y era el mismo momento. Es decir, en el bus cuando nos íbamos del Hotel Barranquilla Plaza. ¿Hace fuerte con ellos también? Claro, por supuesto. A ver, Don Due, ¿no tiene el staff? Don Due sale con una mano. Uno se iba en el bus y en el bus ellos iban contando todas las historias de hace 20 años. Es decir, el recuerdo sigue intacto. Gracias a ellos por la oportunidad de habernos permitido poder entrevistarlos y traerle a ustedes
nuestros seguidores en el ámbito deportivo, en el ámbito juniorista y en ML Alvear, Cueto Sport TV, la oportunidad de que de primera mano todos ellos tengan también esos bonitos recuerdos. Dice Michael Angulo, que acaba de escribirnos en nuestro chat interactivo: traigan a Omar. Él dijo: dejen que yo termine y me traen. Ojo, ojo, que aquí esa figura de ídolos, para volver a traerlos, sí son golpes de opinión. Ahí está. Señores, vamos a nuestra segunda pausa y al retorno nos metemos en la actividad boxística, porque se viene velada de título mundial el próximo viernes aquí en Barranquilla. Ya venimos. Próximo viernes 22 de octubre. Para que se agende, ¿no? Sí, señor, vaya agendándose. Por primera vez en la historia del Sugar Baby Rojas, el Coliseo de Combates aquí en la ciudad de Barranquilla, se va a llevar a cabo una velada de título mundial y femenina, para más seña. Va a estar a cargo de la argentina Jessica Latutibop ante la venezolana Joana La Cafecito Zúñiga. Popularmente en el mundo del boxeo, la venezolana se llama, si le dicen pues, o se hace llamar Joana La Cafecito Zúñiga, pero ella es Joana Blanco Zúñiga. Es de padres cartageneros, perdón, es de padres colombianos, cordobeses, creo que para más seña. Y ella nació hace 29 años en Caracas, Venezuela. Ostenta Zúñiga un récord interesante. Tiene una marca de 16 victorias, 9 de ellas por la vía del knockout. Está invicta. Es una boxeadora fajadora, es alta y que llama la atención por su portento físico y por su pegada. Además de ser alta, ¿es rápida para lanzar golpes? Se parece a Wendy. ¿A Wendy? Sí. ¿Wendy, la boxeadora del ámbito? Wendy, nuestra compañera. Ok. Wendy, se parece a Wendy. Wendy Barreto, quien le mandamos un abrazo y un saludo muy especial y muchos besos a ella. Le quiero decir que se parecen en lo alto. En lo alto. Ahora sí, creí que Wendy físico también había sido boxeadora en algún momento. Bueno, a usted, ella lo pone en aprieto. Y usted se deja noquear. Ahora, yo me dejaría también noquear sin ningún tipo de inconveniente. Con Joana tuvimos la oportunidad de conversar hace unas horas en torno a lo que va a ser esta cartelera boxística y esta su primera oportunidad mundialista aquí en la ciudad de Barranquilla. Bueno, mi nombre es Joana Blanco Zúñiga, 29 años de edad, y bueno, hoy vengo a hablarles sobre mi vida. A pesar de que soy boxeadora profesional, soy madre de dos hermosos niños, la niña de 4 añitos, tengo una niña de 4 añitos, me salió especial con síndrome de Down. Y a mí no me ha tocado nada fácil ha sido para mí. También tengo un niño de apenas un añito, ellos para mí son todo para mí. Gracias a ellos tengo la fortaleza, ellos me han dado fortaleza, me han dado el valor a seguir en mi deporte. Y bueno, para ellos, yo soy todo también, soy su todo para ellos. Y bueno, mi carrera como boxeadora profesional ahora no,
no ha sido, no he estado en mis mejores momentos. Ahora, gracias a Dios, ya puedo contar con, gracias al apoyo que me han brindado ahora mismo, estoy súper agradecida con todos por brindarme ese gran apoyo. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Bueno, gracias, darles las gracias a todos ustedes. Bueno, sí, ¿cómo he mantenido mi récord? Bueno, con constancia en el gimnasio, con dedicación, con esfuerzo, con bastante disciplina, he mantenido todo mi récord. Siempre uno, para mantener algo, uno tiene que estar constantemente. El entrenamiento debe de ser de constancia, de disciplina. Ya, entonces, eso lo que me ha fortalecido bastante en el gimnasio. Bueno, ¿qué conocimiento tengo de mi rival? Bueno, la verdad no conozco mucho sobre ella, pero sé que es una mujer aguerrida, y bastante fuerte. Lo que he visto de ella es que es bastante fuerte, bastante echada para adelante, y bueno, Pero de cómo ganaría tu Tiguao, yo diría que con inteligencia, la inteligencia puede lograr, te puede llevar a todos tus objetivos, a lograr todos tus objetivos. Bueno, sí, reconozco que ella es una boxeadora bastante experimentada. Pero yo diría que eso se ve en el ring, ¿no? Ella es muy buena, así como ella es buena, yo también lo soy. Y habemos muchas que somos así de buenas en el ring. Yo diría que con bastante esfuerzo. Pero ¿cuál sería mi fortaleza en un cuadrilátero? Bueno, yo diría que fajarme con mi rival. También me gusta boxear mucho, boxearle. Trabajar sobre la estrategia, tener estrategia sobre el ring, eso me encanta. Bueno, ¿qué puede esperar las personas de mí, de la pelea del viernes? Bueno, yo diría que con el favor de Dios y con todo mi propósito, con todo mi entusiasmo, aquí tendrán una nueva campeona mundial. Eso es una sentencia. La firmó. Prácticamente la que acaba de firmar Yohara Zúñiga aquí en el ámbito deportivo. Recordemos, tiene 29 años, nació en Caracas y marcha invicta en 16 presentaciones, de las cuales 9 han sido por la vía del knockout. Marcha invicta. Qué buen número tiene. Pero ojo que la rival de Johanna no es cualquier perita en dulce. Además de. Antes de presentarles a Jessica Bob, quiero decirle a nuestros seguidores que estén pendientes. Vamos a dar a partir de hoy 10 entradas para que usted el día viernes pueda ir al Coliseo Sugar Baby Rojas y perderse ya trajo este evento. Hoy. Sí, hoy voy a rifar tres boletos. Las primeras tres personas que me digan, ahorita Javi me va a ayudar, las primeras tres personas que me digan si se parece Johanna o no a nuestra Wendy querida, se ganan las boletas. ¿Ya? ¿Solo con eso? Solamente con eso. Si las primeras tres personas, ahora cuando Javi, después de lo de Bob, la presenta, si me dicen, ¿se parece? Si hay dos que me digan, ¿se parece? Ganan. Si hay dos que me dicen, ¿no se parecen? Igual ganan. Pero estoy regalado. Está regaladísimo. Estoy regaladísimo. Voy a regalar 10, pero hoy doy 3 para que me digan si Johanna se parece o no a nuestra querida amiga Wendy, a quien le mandamos un saludo muy especial. ¿Quién es Wendy? Hace parte del grupo de trabajo del ámbito, también del ámbito deportivo y de esta casa periodística. Ahora sí, hablemos de Jessica La Tutti Bob. Miren esta hermosura de boxeadora que les voy a presentar. La Tutti tiene 37 ruedas. Mírenla. Es hermosa. Es fuerte, es radiante. Ha sido campeona mundial en la OMB,
en el Consejo Mundial de Boxeo y actualmente ostenta el récord de ser la boxeadora más longeva en la historia. ¿Por qué se ríe usted? Ahorita me muestran esa foto bien porque es que nos acostumbramos a ver a la Tutti de frente. Ojo que ese apelativo de Tutti es muy popular hasta en Barranquilla, ¿no? Bueno, todas las Tutti tienen su 16 de hermosura. Esta, mira eso, Dios mío. ¡Dios! La Tutti tiene 37 años. Y ojo este récord. 36 victorias. Se ve más joven. Sí. 36 victorias, 16 por la vía rápida y tan solo 2 derrotas. Le repito, 37 años y tiene un récord de 36 victorias, 16 por nocaut y tan solo 2 derrotas. ¿Es Argentina? Es Argentina. Es la boxeadora más longeva en la actualidad. Y de una u otra forma, a donde va, llama poderosamente la atención. Esta va a ser la pelea estelar de la cartelera de Takeover organizada por la empresa Cuadrilátero Boxing en el retorno de este deporte al Coliseo Sugar Baby Rojas aquí en la ciudad de Barranquilla. Y va a ser la primera pelea en la historia en este nuevo coliseo. Título mundial. Título mundial a bordo. Y bueno, estará bastante interesante porque veo que son dos boxeadores que tienen muy buenos números y que se les ve bastante. Correcto. ¿Cuándo es más grande Joana, Cafecito? Cafecito es más grande. Otras peleas que se llevarán a cabo y que también hacen parte de esta cartera boxística estelares, la del venezolano José Farfán, que enfrentará al boxeador norteamericano Dwayne Bimon y que será válido por el título Fedecaribe de la AMB en las 115 libras. El título nacional Superpluma entre Jaime Villegas y Víctor Altamar. También la pelea del argentino Mirko Cuello, exolímpico, ante Robinson Flores de Colombia por la categoría Super Gallo. Otra argentina que vendrá también acá el día viernes será Clara Lescurat enfrentando a Kimberly Reina en la categoría Super Mosca. Pelea entre colombianos Alan Valeta y Kevin Marimón en la categoría Welter, al igual que José Muñoz ante Jesús Pérez, este último venezolano, en la categoría superligero, y el duelo en la categoría supermediano entre el mexicano Aaron Guerrero y Jorge Madera de nuestro país. Así que me avisa, Javi, cuando lo tengas para aprender este chat. Ya el chat está aquí escribiendo la gente. Wilson Franco envía saludos. Me dice por el WhatsApp interno. Wilson. No, me dice nuestro amigo Juan Miguel Zavala. Quiero ver ya la foto de ambas para decir si se parecen o no. La gente está pidiendo la foto. La gente lo está pidiendo a gritos porque la gente quiere ser parte de este show boxístico. Así que, mi querido Javi, usted nada más me avisa si la tenemos lista o no. Para que la mande. Ya la tiene ya. ¿Ya la tenemos? Sí, así okay. Es. Aquí vamos. Se parece. Uy. Y ella que se presta. ¿Se parece o no Wendy, la de suéter azul, a sí. Joana, la chica de negro? ¿Y en qué peso se está Wendy? ¿Se parece o no se parece? Wendy creo que debe... perdón. Wendy debe estar por ahí más o menos como en welter. Sí, por ahí. Esta chica es minimosa. ¿Cómo sería conocido? ¿Cómo sería conocido Wendy? Wendy sería la terrible Wendy. La terrible Wendy Barreto. La terrible Barreto. ¿Se parece o no Wendy a Joana? Escríbenos a nuestro chat interactivo en estos momentos del ámbito deportivo a través de nuestros canales de YouTube, el ámbito juniorista y Emel Alvear Cueto Sport TV. O a través del WhatsApp. Vamos a recordarle el WhatsApp a nuestra gente para que escriban y digan si se parece o no. Si de los tres, dos me dicen que se parece, ganan estos dos. Si de los tres, dos me dicen que no se parecen, igual ganan. Debe haber una votación de 2-1 o 3-0. Ahí está el WhatsApp. 304-679-6803 304-679-6803. Si se parecen o no,
debe haber una votación mayoritaria para que hoy, que comenzamos a hacer nuestro sorteo, se ganen las primeras 3 entradas de 10 que tenemos cortesía de la cuerda Cuadrilátero Boxing en el día de hoy. ¿Usted nos tiene algo diferente al tema boxeo? Hoy hay Champions, ¿no? Sí, hay Champions, pero bueno, antes teníamos, bueno, ahí tenemos el chat en vivo también para que vayamos mirando qué nos dice la gente. Bueno, ahí está Wilson Franco, saludos, y Michael Angulo, que nos decía también, traigan a Omar. Bueno, ahí estaba. Entonces, para invitarlos a que participen también en el chat en vivo, a que escriban a WhatsApp si se parece la cafecito o se parece la cafecito a la terrible Barreto. Me dicen, me quedo con la terrible Barreto. Se queda con la terrible Barreto. Estamos buscando si hay afinidad o no. Que se queda con Wendy. No que me digan que te quedas con Wendy, no. O sea, bandido o no es. Dios mío, qué locura. Bueno, tenemos Champion hoy, tenemos Champion. Así es. Sigamos entonces, mi querido Duesander, con la continuidad. Dejamos a un lado el tema del boxeo y a la espera de la gente, que la gente nos escriba para participar si se parecen o no Wendy y Johanna, para hablar de los partidos que hoy tendrá la Champions League, mi querido Due. Partidos interesantes, gemelo. Bueno, ahí Javi ya nos va a estar colaborando, pero bueno, se están jugando a esta hora 2. El inicio, usted sabe que la Champions siempre tiene 2 partidos tempranito y el resto después de 2 de la tarde. Está jugando el Manchester City, que le gana al Brujas 1-0. Vamos a revisar acá qué nos dice de interesante este juego. Está titular Edel Álvarez Baranta. Edel Álvarez Baranta, el colombiano, está perdiendo el Brujas ante el City. Y bueno, parece que también está izquierdo en el banco. Veremos para ver. Está izquierdo, así que hay 2 colombianos. Dos colombianos tenemos en este encuentro. En el Bruja está perdiendo. Está ganando el Sporting de Lisboa 2-1 al Besiktas en Turquía. A las 2, mire estos partidos atractivos que hay hoy. Porto va a estar jugando con el Milán. A las 2 estará jugando también el Atlético de Madrid con el Liverpool. Porto con Luis Díaz y Mateus. Ese partido, Atlético Madrid-Liverpool. Qué partidito ese. Tenemos también el Ajax, va a estar jugando con el Borussia Dortmund. Va a estar jugando el Inter con el Kerish Tiraspol. Partido que el Inter necesita ganar si quiere seguir con vida en la UEFA Champions League. Y el Shakhtar Donetsk va a estar jugando con el Real Madrid. Ahí tenemos entonces esa información del clásico. Canción. ¿El partido del Real Madrid es contra? Juega contra el Shakhtar Donetsk. Partidazo bueno, ¿no? Sí, es bueno, pero creo que hay otros más atractivos como el Porto Milan y el Atlético Liverpool para mí. Correcto. Es más atractivo. Así es. Muy bien, vamos de inmediato con el flash deportivo a continuación. Que tiene gran parte de esta información. Hoy parecido. Arranca una nueva semana de la UEFA Champions League. Este martes 19 de octubre se disputarán algunos encuentros atractivos de la fase de grupos. A las 11:45 de la mañana, Brujas recibirá la visita del Manchester City y Besiktas se medirá con el Sporting de Lisboa. Un poco más tarde, a las 2, PSG chocará con Leipzig. Atlético de Madrid se enfrentará a Liverpool. Porto será local ante Milan. Ajax jugará con Borussia Dortmund. Inter se enfrentará al Sheriff y el Shakhtar Donetsk recibirá al Real Madrid. El portero David Ospina sigue siendo figura del Napoli. El colombiano fue titular en la victoria del equipo del Sur 1-0 frente a Torino por la 8ª jornada de la Serie A y sigue líder invicto con 24 puntos de 24 posibles. Jaime Echenique no hará parte de los Wizards de Washington. El equipo de la NBA anunció que no contará con los servicios del colombiano para esta temporada. Bueno, ahí estaba entonces la información del flash deportivo. Además, agregarle que Cameron Norrie, el británico número 26 del mundo, ganó el ATP 1000, el Masters 1000 de Indian Wells. Ganó su segundo ATP ante el georgio Nicolas Vlaslovili. Es un nombrecito que me costó bastante hoy en el flash. Ya veo. Pero bueno, ahí estamos. Y también estoy contento por otra información. ¿Quiere bueno, que le diga? Quiero que le... Pero me deja presentarlo. Bueno, claro. Lo digo porque abiertamente. Claro que sí. Lo quiero decir abiertamente porque él por el interno. Yo quiero hablar. No. ¿Qué pasó con James Rodríguez? Cuénteme, en el cierre del ámbito deportivo. James Rodríguez volvió a las canchas luego de 5 meses y un día. Regresó a jugar. Pote de vaina. ¿Sabe dónde jugó? Por si no sabe. No, pues.
No, falta de respeto. En el Al Rayyan, ¿no? En el Al Rayyan, que visitaba el Al Duhai, cayó 3-0. 3-0 cayó el Al Duhai. James jugó 88 minutos, que es lo único positivo que hay que resaltar. La verdad, no se lo vio muy bien físicamente al jugador. Lógicamente, medio año sin jugar. Va a ser muy difícil. ¿Cuánto tiempo adaptarse? Sin jugar? 5 meses y un día. Bastante tiempo. ¿Y por qué la gente dice, con todo el respeto de lo que la gente piensa, por qué la gente dice que un jugador que tiene 5 meses y más sin jugar le hace falta a la Selección Colombia? Porque siempre le va a hacer falta. No. Puede que esté o no. Yo digo algo con todo el respeto que se merece. No está disponible, final, pero le hace falta. Al final del partido ante Ecuador. Y cogió fuerza bastante. Salió un comentarista, no recuerdo el nombre de él exactamente en estos momentos, decir que a esta Selección Colombia le hace falta James Rodríguez, que hay que traer a James. Pero ¿cómo tú vas a traer, respeto tu concepto, claro está, cómo tú vas a traer a un jugador que tiene más de 5 meses que no juega? Tenía, que ya jugó 88. Pues eso, pero ¿cómo lo vas a traer? Cuando jugó Colombia-Ecuador, tenía esa cifra, casi 5 meses y más sin jugar. Ojo, ¿eh? Hay que hacer la aclaración. Tenía, así es. Yo quisiera que él volviera a la selección, pero para volver a la selección, a él se le colocó una tarea. Que si los demás, no, a los demás no se lo colocaron de malas, a él le pusieron una tarea de estar al 500%. Por lo menos que llegue a un buen porcentaje. Creo para que Reinaldo Rueda lo tenga en cuenta próximamente en convocatorias de Selección Colombia. Lo va a tener. Sí, yo creo que va a tener, porque él es el 10 natural de la selección. Yo creo que va a poder, tal vez estar, pero le va a costar porque es difícil también adaptarse a este fútbol de Qatar. Pero antes de ese partido, claro, antes de ese partido donde jugó 88 minutos, tú no puedes decir que a la Selección Colombia le hace falta James Rodríguez. No, no lo puedes decir. ¿Hizo falta en la Copa América? ¿Hizo falta? Claro que en sí lo que falta. Muchos le llamaron la empatitis de Reinaldo. Ah, pero cuando le empatamos con lujo de detalles a Brasil, ahí sí nos dijeron que hizo falta James. ¿Cuándo le empatamos a Brasil? Aquí. Ah, el juego acá en condición de local, el 0-0. ¿Y usted? Ese partido no se refiere. A ese me refiero. Ah, ¿hizo falta James? También, siempre va a hacer falta. ¿Pero por qué dicen que va a hacer falta un jugador que no juega? Es que no lo ven tan bien como el presente de James Rodríguez, es que sino lo que puede aportar. Yo me voy al presente, Due. Lo que puede aportarle. Yo me voy al presente. Y la falta de un jugador creativo. Yo creo que el nombre de James lo asimilan es más que todo a la ausencia de ese hombre creativo que hace falta. Porque sabe usted que también a Quintero se le notó la ausencia de partidos oficiales. Se le correcto, notó. Pero digamos que de hecho yo por el tema del 10 yo hubiera preferido a otros. Y se acuerda que en su momento yo postulé a Riflecito, que lo apagó. El tema de Teófilo Gutiérrez, se apagó el rifle, el tema de otros jugadores. Yo nunca busqué al tema de James, ni el mismo, porque no es de mismo, su agrado, ni el mismo, pero Due, un momento, no digas que no es de mi agrado, no es de su agrado, no, di más bien que su momento no es de mi agrado. Ah, ahora sí, bueno, su eso momento hay que dejarlo no es de su claro, agrado, porque es que a mí me encantan las mujeres, a mí me fascinan las mujeres. ¿Qué va a decir? Y si ahora tú dices, si tú dices que James no es de mi agrado, la gente va a creer que yo tengo una inclinación sexual diferente. Y no, a mí no me gusta el momento actual del jugador. Ahí creo que hay que dejar las cosas claras. Qué bueno que aclaró mi querido su inclinación sexual acá. Y ahí lo saludan, vea. Está lento George Michael de la OZ Mukno. Dice, Duesander, eres el mejor. Un saludo muy especial para ¿Tienes George tu propia de la OZ. Sí, claro. Está muy bien. Abrazo persona, para George. Así que en ese orden de ideas, creería que no hacía falta un exjugador, porque estaba 5 meses sin jugar. Entonces, jugador que no juega, creo que en ninguna parte hace falta. Bueno, ahora sí déjeme decirle lo que vi. Yo quisiera que retomara su fútbol para que volviera a la selección. Yo creo que sí lo va a poder retomar, tal vez, bueno, difícil que tenga el fútbol de élite en Qatar, porque le quería decir que en Qatar, bueno, hay jugadores que le rebota hasta una toalla mojada, con todo respeto, allá en el fútbol de Qatar, que se ven esas falencias y para nadie es un secreto eso. ¿Malito ese fútbol? Un poco, se notan las deficiencias, pero hay un equipo que juega bien, James no está en ese, es el de Xavi Hernández, que ese sí te muestra cositas buenas. Oye, pero qué irónico, ¿ah? ¿Ha jugado un solo partido y ya va a disputar final?
Va a jugar la final de la Copa del Príncipe, que juegan, la juegan los cuatro mejores equipos de la Liga de Qatar. Sí. Entonces ahí va a jugar contra el Al-Sadd, que es el equipo de Xavi Hernández, que juega bien. Así que la tiene difícil porque el equipo de James se defiende mal y también no tiene mucho ataque. A pesar de tener a Ensoncí y a Brahimi, le cuesta al Al-Rayyan. Le tengo una última ya para despedirnos. Guillermo Barros Esqueloto, el mellizo, ha sido nombrado técnico de la selección de Paraguay. Y también Fernando Gago, nuevo técnico de Racing de Argentina. Correcto. Así es, señores. Nos vamos. Seguimos a la expectativa de nuestro sorteo. Así que ya saben, escríbanos, estén muy pendientes, porque a partir de este momento hasta el viernes estaremos regalando 10 entradas para que no te pierdas la cartelera mundialista de TakeOver, y que será la primera en la historia de este nuevo coliseo de combates Sugar Baby Rojas. ¡Nos pillamos! ¡Chao!